Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tortoise Garden. Esta vez vamos a rellenar con sustrato este terrario que ya conocéis. Es un metro cuadrado y vive esta tortuga rusa que ahí la veis que está durmiendo ya que son las seis y media siete y se retira prontito. Como veis aquí me faltó sustrato y se ha ido compactando y por lo que sea en ese trozo como él anda más por ahí pues se ha quedado sin sustrato. Pues nada, procedo a quitar estos elementos que me molestan. Quitaremos la caseta también y rellenaremos con corteza de pino ancha o grande y corteza de pino fina y fibra de coco. Bueno, aquí tenemos la corteza de pino ancha, la típica que se pone en los jardines para que no crezca la mala hierba, etc. ¿Vale? Bueno, lo que tenemos que hacer es enjuagarla porque viene un poco con polvo y no va preparada para reptiles o animales. Pero bueno, es polvo y ya está. Es corteza de pino, ¿vale? Esto es natural y se irá descomponiendo con el tiempo y ya está, ¿vale? La veis lo grande que es. Ahora compararemos con una corteza de pino fina y veréis, ¿veis?, la diferencia de la corteza de pino fina que sí que viene para reptiles y está ancha, que bueno, no es que sea recomendable, pero les cuesta más andar. Pero yo la utilizo para ponerla de base, para que drene el agua y luego encima le voy poniendo capas de tierra. Aquí veis que ya he llenado todo con corteza de pino, todo este lado, ¿vale? Y ahí habrá ya, pues en ese lado, unos 5 centímetros y va subiendo hasta aquí en la montañita, unos 20 centímetros. Por los lados, como veis, lo voy a dejar porque hay césped y voy a intentar respetar el césped para que vuelva a crecer otra vez. Pero tenía que rellenar porque la planta de romero que veis también se doblaba, la cinta no crece bien y bueno, en fin, hay que tener una capa de sustrato de unos 10 centímetros como mínimo, más o menos. ¿vale? Podemos tener algunas zonas de 5 o de ninguna, pero tiene que haber zonas de montaña. Tiene que ser el terreno irregular ¿vale? para que ella ejercite sus patitas y su cuerpo. ¿vale? También necesita ejercicio. Bueno, aquí estáis viendo ya que he puesto la corteza de pino fina por encima de la corteza de coco ancha. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley de la gravedad, la corteza de pino fina irá cayendo hacia abajo al final, pero por el momento se mantiene ahí. Veis que he subido la planta de cinta esta y así puede tirar raíces más para abajo. Y la he subido también unos 10 centímetros o 5 centímetros. He puesto esa piedra ahí y esta sigue durmiendo. Esto lo debería haber hecho por la mañana, pero bueno, son las 6 de la tarde y es a la hora que lo he hecho y ya está. ¿Por qué por la mañana? Porque la voy a mojar el terreno y ella está durmiendo. Pero bueno, como es verano y hace calor... Esto que veis es fibra de coco. La tiro por encima porque es más fina que todas las que hemos echado y entonces se irá mezclando hacia abajo. Y al final queda pues como un camino de diferentes capas. Veis, aquí ya está terminado. El plato de agua también se lo he puesto más grande, ya que ya ha crecido. Y bueno, veis que tiene aquí esto medio transparente con agujeros para que entre un poquito de aire. Aunque esto mide eh, 25 centímetros, si no recuerdo mal, creo yo, o 30 me parece. Y veis la planta de cinta también está subida para que tire más raíz. Y veis cómo ha quedado, y aún falta mojarlo, ¿vale? Entonces, cuando lo mojas, digamos que se compacta todo y hace pues como la naturaleza. En esta zona no lo voy a tapar, mañana por la mañana, cuando despierte, lo pondré un poco más tapado. ¿Por qué necesitan espesor? Pues necesitan espesor porque les gusta escarbar, les gusta enterrarse cuando hace frío y cuando hace calor. Entonces necesitan tener su eh, espacio de tierra, ¿vale? Su profundidad. Veis que ya estaba durmiendo y estaba durmiendo enterrada ahí, como lo hacen casi todas las tortugas. Y aunque le pongas una casa, si tienen un buen sustrato donde enterrarse, ¿vale? Se enterrarán. Aquí estáis viendo ya cómo ha quedado prácticamente. Ahora lo mojaremos. Es un metro cuadrado, ¿vale? No valdría para una tortuga rusa adulta de más de 10 años, ¿vale? Porque ya tiene un movimiento más grande. Pero bueno, eso es un debate ya que, que habría que debatir el espacio mínimo. Aquí ya lo he mojado, ¿vale? Aunque sean las 7 de la tarde ahora mismo. Lo he mojado intentando mojarla ella y he mojado bastante ¿eh? todo. ¿Para que Para que veáis cómo se va mezclando, como ha hecho una capa. ¿Veis? En algunas tiene arena, en otras tiene más fino, es, en fin. Eh, diferentes tipos de sustrato, como la tierra, que vas picando, y es un poco más fina, más, más suave, perdón, puede excavar bien. Pero conforme vas para adentro, está más dura y quizás si te pones a escarbar en la montaña, a lo mejor a medio metro tienes unas piedras muy grandes y más abajo piedras más grandes, las capas de la tierra. Ahí vemos la tortuga que nos ha pillado por la mañana, esto es por la mañana, y ha salido la cabecita. Se habrá quedado un poco como diciendo qué ha pasado aquí, cuánta tierra. Que ha pasado por la noche, que no me he enterado <laughs> y estaba ahí con la cabeza. Luego vendremos y veremos a ver cómo ha reaccionado al final del día o al mediodía. ¿vale? Esto es por la mañana del día siguiente. Y veis, aquí dentro le puse bastante fibra de coco y corteza fina, ya que es su casa. Por si se quiere meter y enterrarse ahí dentro para cobijarse del calor o de la lluvia vale aunque a ella les gusta mojarse en la lluvia pero bueno nada vendremos ahora luego y veremos a ver y tapo la parte de detrás y la ponemos bien venga va luego venimos venimos luego y mirad cómo nos encontramos a nuestra baby de tres años testudo agrionymis Horsfieldi. Ahí lo tenéis, creo que es un machito y está enterrado, ¿veis? A ello le gusta estar así, enterrados, ya que nosotros le proporcionamos el alimento y en la naturaleza, a lo mejor un 80% o un 60% del día lo destinarían a buscar alimento. Si aquí se lo damos, se aburren ¿no? y descansan, ¿qué van a hacer? Pues ahí está. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima.